Federico Díaz Granados. Hace parte de la colección Visor, del canon abierto de la poesía contemporánea, un trabajo que se hizo sobre los poetas hispanoamericanos más representativos en el mundo hoy, y allí tenemos a Federico Díaz Granados, o sea que tenemos aquí un representante de Colombia de la poesía contemporánea. La poesía de Vizcaíno está construida por versos libres, soberanos, regentes de su propio ritmo y lenguaje. El autor reconoce la armonía interior del poema, su reino, ya olvidó los elementos tradicionales. Podríamos arrojar un adjetivo fácil y entonces decir que es versátil, pero más apropiado y real, es decir que la poesía de Vizcaíno, sea en cuentos o poemas, está impregnada de múltiples yo. Vizcaíno se permite ser trágico, tierno, doloroso, cómico, sarcástico y hasta caricaturesco. La obra de Vizcaíno tiene tantos vizcaínos que quizás por efecto de algún sortilegio yo puedo ser uno de ellos, y ustedes también. La escritura es para muchos, y me incluyo, un acto de padecimiento. Se padece al escribir y se padece más si no se escribe. Por eso, cuando te encuentras con autores que conectan con el lector, contigo, y te sumergen en su obra con tal facilidad, uno se pregunta, ¿de qué fuente beben? ¿Habrá algo sobrenatural que cimenta las leyes de un poeta? Sé bien que ambos autores se esfuerzan por cada texto, tanto como cualquiera que ame la escritura, pero qué bien lo resuelve. En arte poética, apartada del poemario, la palabra es el medio o puente de ese dolor de mundo que a veces no comunica de manera acertada o es inconsistente para nombrar o definir el mundo. A partir de esto, me gustaría que nos hablaras un poco de la construcción del libro, el tiempo que te llevó escribirlo, pero sobre todo tu relación con el lenguaje, o sea, de escritor con el lenguaje. Las prisas del instante es mi cuarto libro de poemas, es un libro que se venía construyendo en los últimos 4 o 5 años. Los libros que he publicado y que he intentado escribir son libros mucho más panorámicos que libros orgánicos o libros como lo hacen muchos colegas y amigos poetas que hacen libros unitarios, que hacen libros como proyectos. Y en mi caso son libros mucho más panorámicos, libros que recogen un conjunto de vivencias y un conjunto de textos escritos a lo largo de un tiempo y que seguramente tienen la unidad de estar atravesados por unas mismas preocupaciones. Yo he insistido en unas preocupaciones desde mi primer libro, he insistido en unos temas, he intentado formalizar como una voz muy personal a partir de esos temas que me han afanado, que es el tema del tiempo, el tema de la infancia, el tema de los asuntos domésticos. Y creo, para responder a la pregunta del lenguaje, que en donde me he sentido mucho más cómodo, donde me he sentido mucho más honesto a la hora de escribir esos asuntos y esos grandes motivos que me preocupan, ha sido a través de lo coloquial, a través de la conversación. Siento que en ese empaque, en ese vestido de la poesía coloquial, es mucho más certero el poder convocar los recuerdos, para mí. Y por eso me he sentido muy, muy cercano a poetas latinoamericanos que han sido también coloquiales, a poetas españoles que han hablado desde la experiencia, que han hablado desde esa mirada también panorámica del mundo. En los dos poemarios que estamos hoy visitando, que es Las prisas del instante y El hábitat de camaleón, hay unas posturas sobre el amor que son incluso opuestas, ¿no, Federico? Es un poema de amor en todo el sentido de la palabra, amor romántico, amor por la vida, amor por las cosas, por la familia, por la infancia. Y en el caso del poemario de Santiago, El hábitat de camaleón, hay un desencanto muy fuerte, marcado. Entonces, teniendo en cuenta eso y la poesía como forma de la cultura, mi pregunta va hacia allí, hacia el amor. Dice Spinoza, el amor es una alegría acompañada por la idea de una causa externa. Y dice Federico Díaz Granados, se sale del amor como del cine. Y dice Santiago Vizcaíno, el amor se hacía lentamente, pero eso ya es caduco. También descubrí que el amor es ordinario. La relación con la que yo he vivido el amor siempre ha sido una relación irónica, ¿no? Es decir, frente a la imposibilidad ideal de alcanzar esa esencia amorosa, si tú quieres, yo siempre lo he visto como una especie de chiste, ¿no? Una mala broma, ¿no? Porque si existiese vida después de la muerte sería una broma estúpida, ¿no?
Me pasa lo mismo respecto del amor, ¿no? Yo uso mucho el amor en mi escritura, respecto a la posición, por supuesto, de la otra gente, para burlarme un poco de la existencia misma, ¿no? De la existencia misma del amor. El amor me parece una cosa así como, como Dios, ¿no? O sea, una creación necesaria, ¿no? Necesaria porque la gente necesita creer en algo. Para mí, esa figura sublime es la que había que cortar, ¿no? Cortar la cabeza del amor para volvernos absolutamente lo que somos, ¿no? Absolutamente humanos, es decir, palpar para mí el ser brutal que realmente somos. En El hábitat del camaleón le das al poeta un papel tragicómico, entre lo patético y lo hilarante, un bufón. De hecho, hay un cuento llamado Cabeza de Poeta en tu libro Matar a Mamá, y el protagonista de este cuento afirma al inicio: no me gustan los recitales, los poetas son aburridos, melancólicos, trágicos, todo el día pensando en morirse jóvenes y la mayoría no trabaja o es burócrata, que es lo mismo. Vagos, cuyo futuro es la tumba o el silencio. ¿Por qué propones esta postura frente a los poetas o de los poetas? ¿Y por qué es importante escribir sobre esto? ¿Por qué? Siempre he querido un poco quitarle la solemnidad al asunto de ser poeta, ¿no? Uno de los heterónimos de Pessoa dice una cosa que me parece que es fundamental en esto. Dice: yo no quise ser poeta, es solo mi manera de estar solo. Es decir, para mí el poeta no es absolutamente importante. La figura del poeta debe deconstruirse, si se quiere, me parece, ¿no? Y en este libro, sobre todo en el hábitat del camaleón, yo quería jugar incluso con la figura de mi propio nombre, ¿no es cierto? Es decir, acabar con este juego casi absurdo de la figura del poeta, ¿no? Y eliminar la figura del yo, ¿no? Es decir, atravesarlo, ¿no? No sé qué pueda pasar, ¿no? Porque, es decir, la figura del yo romántica que persistía o persiste hasta la actualidad en cierto tipo de poesía, me parece que le hace mucho daño a la poesía. Es decir, esa condición desde la que se piensa el poeta como una especie de medium para acercarse a la esencia, le ha hecho mucho, mucho daño, me parece, a la poesía, ¿no? Para mí, la poesía tiene que ser como un tajo, ¿no? La poesía tiene que cortarte, tiene que penetrarte, tiene que ser cruel, ¿no? O sea, no todo el tiempo, ¿no? Tiene que jugar también con eso y tiene que reposar, ¿no? En mi poesía me gusta más el golpe, ¿no? El golpe seco en la cara, ese tipo de cosas, ¿no? Y trabajo mucho, mucho las imágenes para que precisamente estén llevadas casi al extremo. Por ejemplo, esta sociedad endogámica que es la sociedad de los poetas, ¿no? Digamos, es bastante tragicómica, ¿no? Y da mucho para construir personajes, ¿no? La literatura en sí misma le ha dado mucho material a la narrativa y a la ficción, ¿no? Es decir, una vez que, como dice Steiner, ¿no? El lenguaje y silencio, una vez que la literatura ya no puede designar el mundo, ¿no es cierto? Tiene que empezar a designarse a sí misma, ¿no? Y eso es maravilloso para mí. Walter Benjamin hablaba del esplendor, del desencanto, de la melancolía. ¿Quién es el poeta hoy? ¿No es el paseante del campo? ¿No es el melancólico? ¿Quién es ahora, en este siglo XXI, el poeta? Hay un verso que se me viene a la cabeza ahorita de Charles Simic, el poeta norteamericano de origen yugoslavo, para mí uno de mis poetas como cardinales en estos momentos, que leo muchísimo. Poeta conversacional, un poeta que también habla como de pequeños objetos, logra como cierto minimalismo en asuntos cotidianos. Y se me viene un verso que dice: el tiempo de los poetas menores ha llegado. Adiós Whitman, Dickinson, Frost, bienvenido tú cuya fama no irá más allá de unas cuantas tías y unos amigos que celebrarán tus poemas con alguna alegría, y que al final, cuando estés escarbando en una reunión, más o menos estoy mal parafraseando el poema, pero dice como, y cuando al final estás escarbando en las gavetas para alegrar a unos amigos que están en una reunión en tu casa, tu mujer te llama la atención porque vas a despertar a los niños y ahí descubres que ella lo botó con la última limpieza de primavera. Creo que eso nos muestra un poco como esa figura del poeta hoy en día, y es que por supuesto hay que desacralizar esa figura desde todo tipo
de vista, o sea, esos poetas de esa solemnidad como Eduardo Carranza, por ejemplo, a quien yo insisto hay que leer muchísimo, pero seguramente no hay que ver esa figura de un hombre con capa que salía y resultaba bastante antipático eso, como la falsa postura del poeta maldito, también preconcebidamente maldito, sí, que uno dice, bueno, los poetas malditos de alguna manera se enmarcaban en una época y se enmarcaban en unas atmósferas. Hoy en día, pues escribir poemas en un celular, en un bar, pues resulta bastante posudo también y un poco patético, y ya pues es viejo y conocido el chiste de que la diferencia entre un poeta maldito y un poeta malito es una D, nada más. Entonces sí hay que desacralizar eso. Yo creo que la figura del poeta hay que quitarle también ese tema de la figura, porque finalmente los poetas son unos artesanos, como lo es el zapatero, como lo es el panadero. Recuerdo esa analogía tan bella que hace Eugenio Montejo cuando habla de su taller blanco. Y un poco como criticando los talleres literarios, dice: mi taller literario fue ese taller blanco que era la panadería de mi padre, donde todas las mañanas dormían como peces esos croissants y esos panes blanditos. Y cuando llegué a París por primera vez no me deslumbré con la nieve como solía pasar con cualquier personaje que llegara del trópico, porque esa sensación ya era conocida cuando la harina caía en ese taller blanco. Y hace una analogía muy, muy bonita como alrededor de eso. Y en ese orden de ideas, pues es un artesano, es una persona que simplemente trabaja con las palabras, que es un observador como otros oyen música, como otros pintan, como otros tienen otras calidades o capacidades para asombrarse con el mundo. Pero el poeta es un artesano y hay que quitarle esa solemnidad definitivamente y hay que burlarse un poco de eso. Siento que hay que tomarse en serio la poesía, más no tomarse en serio a sí mismo. Y cuando uno ve esos poetas que se toman en serio a sí mismos, pues yo realmente los veo caricaturescos. Hay que desacralizar, como ya ha dicho, la figura del poeta. Y creo que en este contexto donde las redes sociales, digamos, son una especie de segunda vida y de segunda existencia, ¿no es cierto?, casi ficcional, como decía Eco, ¿no es cierto?, que le ha dado la posibilidad de expresarse a legiones de idiotas, ¿no?, y entre esos poetas, por supuesto, ¿no? Es decir, el poeta siempre está como en búsqueda excesiva del reconocimiento, ¿no? Es decir, hay una gran orfandad en el poeta, y esta gran orfandad sin duda es muy, muy evidente en las redes sociales, ¿no? Lo que antes no se ponía en evidencia, sino a partir de los libros que escribía un poeta, ahora es mucho más palpable, ¿no? Los poetas se crean su perfil, ¿no? Están subiendo fotos en festivales, publican sus poemas, ¿no? Todo el tiempo subiendo frases de los libros que leen, algunos hasta le toman fotos a los libros que compran. En realidad, el escenario que se nos presenta es absolutamente desolador frente a eso. No deja de ser romántico que nosotros sigamos pensando en el libro, sigamos pensando en la lectura, en el ejercicio de la escritura, cuando evidentemente se está poniendo eso ya en entredicho, ¿no? Es decir, no quiero decir que los libros no tengan que seguir existiendo, ¿no? Yo soy un apasionado de los libros, ¿no? Disfruto mucho la lectura de libros, pero ya no sé las nuevas generaciones cómo lo conciban. ¿Cómo se pueden concebir los poetas de aquí a 20 o 30 años? Debe ser otra cosa, ¿no es cierto? Está el libro El hábitat del camaleón, que es pues de poemas, y luego está este libro de Matar a mamá, que es narrativa. Digamos, ¿qué te llevó a pasar de la poesía a la narrativa? ¿O cómo fue, digamos, tu proceso? Cuando tenía 12 o 13 años quería ser novelista. De hecho, empecé a escribir una novela sobre mi abuela que nunca terminé. Ahí fue que me di cuenta de que no podía ser novelista, que me podía quedar en el cuento o me podía quedar en el poema, porque no tenía la disciplina necesaria que exige una novela. Es decir, la novela me parece que es un asunto casi casi burocrático, ¿no? Se entra a las 8 de la mañana y se sale a las 4 de la tarde la novela, ¿no? En cambio, el poema es una cosa que o salen bien o salen como hijos feos, o sea, ¿no? No, y a esos hijos feos hay que irlos moldeando, trabajando, ¿no? Pero hay unos que salen y dices, no, no hay que hacerle nada, ¿no? Quiero decir, entonces me gustaba esa impulsividad de la poesía, ese encuentro casi casi brutal, ¿no es cierto?
que estar delineando personajes, escenarios, digamos, diálogos, ¿no? Que es una cosa mucho más de ordenar el mundo, ¿no? A mí me gustaba mucho más el desorden. Y quizá con este libro de cuentos, un poco también fue la idea de ordenar un poco mi cabeza, ¿no? Es decir, darle estructura, forma a ciertas historias que me venían dando vueltas o me han venido dando vueltas durante muchos años y estructurar un libro más conciso, digamos, ¿no? Porque a mí me parece también que el cuento y el poema tienen muchísimo que ver y son como dos mecanismos de relojería, ¿no? Si algo no funciona en el cuento, si algo no funciona en la poesía, eso se puede permitir en la novela, ¿no? La novela tiene que tener cráteres, ¿no es cierto? La novela, dices, tiene que divagar un poco, ¿no? La novela es un mundo, ¿no? En cambio, el cuento y la poesía son casi de una exactitud que tú dices, si hay un verso que esté ahí sobrando, te das cuenta que sobra, ¿no es cierto? En la novela se puede permitir que sobren esas cosas, ¿no? Y por eso me arrimé más por la poesía, porque soy más obsesionado con el lenguaje que con la construcción de mundos. Leyendo sus poemarios, recordé también a Martí, que escribió un poemario completo para su hijo, donde hay una propuesta estética desde la poesía con esa paternidad. Entonces, la pregunta básicamente es por la poesía como vehículo de ese sentimiento paterno y también pues de su propia búsqueda estética. Tengo una relación conflictiva con la madre de mi hijo, no he podido verlo durante meses, es una batalla ahí legal. Entonces, partió incluso de eso, ¿no? Es decir, de una necesidad de estar con él, ¿no? Una absoluta necesidad de estar con él, y cómo podía ser yo para estar con él si no a partir del lenguaje, que es lo único que sé hacer, ¿no? Pero en este caso en específico, quise decirle, mira, este es tu padre aunque no esté contigo, ¿me entiendes? Tu padre va a estar ahí, este soy yo, tengo un montón de defectos, pero por medio del poema, ¿no? Es decir, no me parecía que había otra forma desde mi circunstancia de acercarme a él, ¿no? Pero como digo, pretendía hacer un libro aparte, ¿no? Y ahora lo incluí al final del Hábitat del Camaleón, porque creo que tenía que estar. Pero yo quería hacer un libro entero, pero como digo, era el ejercicio de cada poema me exigía muchísimo de mí mismo y terminaba yo muy, 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 muy destrozado. Entonces, no quise seguir más. Yo nací en un hogar donde había un poeta, mi papá, y me tocó ver unas dificultades muy grandes, me tocó ver problemas económicos, me tocó ver inestabilidades emocionales, me tocó ver escritores borrachos en la casa. Cuando hoy en día me hablan de unos clásicos de la literatura colombiana, yo decía, pues esos tipos los vi borrachos en mi casa y sí, son muy buenos y esta novela es un monumento de nuestro tiempo, pues lo vi borracho en mi casa. Entonces, un poco lo que me pasó de entrada es que acepté ese mundo de mi padre, o sea, lo acepté y me sedujo desde que yo estaba muy niño. Entonces, decidí ser poeta o decidí dedicarme a la literatura o ser escritor aceptando ese mundo a pesar de esas dificultades. Muchas veces en la vida me preguntaron, pero dedíquese a una cosa seria, ¿de qué va a vivir usted? Cuando uno salía por primera vez con una niña y llegaba a hacer la visita formal, el suegro le preguntaba con toda la razón del mundo, pero usted cómo le pagan por verso, por página, eso cómo funciona, ¿sí? Yo llegaba y un concuñado petrolero, o sea, gente seria, un tipo petrolero se sentaba con uno y entonces lo miraba como con cierta melancolía, como se mira una mascota triste, y entonces le decía, pero bueno, cuéntame, Federico, tú los libros te los pagan por página, por peso, se venden y qué, vas mitad y mitad con el editor, ¿cómo es eso? Entonces uno cómo explicar mientras veía un partido de fútbol, pues no era muy grato eso. El asunto es que yo acepté eso. Y cuando nace mi hijo Sebastián y cuando ya yo había además definido que no tenía más asuntos de qué hablar sino de mi ámbito doméstico, de ese ámbito doméstico que me había producido tantos asombros,
pues un poco intenté prolongar en él también eso, no para que se dedique a la literatura, por fortuna creo que se va a dedicar al cine o se va a dedicar a asuntos también mucho más serios, pero un poco lo que yo veía en él era esa mirada tan tierna y esa mirada tan verdadera hacia el oficio que había escogido su padre. ¿De qué ejemplo le puedo dar yo a él de vida si finalmente escogí un camino azaroso, un camino difícil, un camino, llamémoslo socialmente, no tan aceptado, aunque ahora es mucho más aceptado que en la generación de mi papá y de sus contemporáneos, donde ser escritor sí era ser un paria de la sociedad? Hoy en día tú sales en las páginas del Jet Set porque vas al Hey Festival y el otro día hacía un balance de las fotos del Hey Festival de este año, y no salía un solo escritor en las páginas sociales, o sea, salía toda la rancia clase social colombiana, pero no salía ni un solo escritor. Entonces un poco intenté prolongar eso, y hay también un doble desafío, y es que es muy difícil escribir con los sentimientos más honestos. Se dice que con los mejores sentimientos se escriben los peores versos, es cierto. Entonces está el doble desafío de intentar hacer algo original o algo por lo menos muy verdadero y muy personal sobre ese sentimiento que sintetiza el amor perfecto, en este caso el amor al hijo. Para mí el amor al hijo es el amor perfecto, el amor sin condiciones, el amor que no tiene ningún tipo de cuestionamientos ni de agujeros, de nada. Es el amor, la síntesis del amor perfecto. Algunos estudiosos de lo contemporáneo en la literatura, como Jacques Rancière, dicen que uno debe preguntar por lo político así parezca que en la literatura de alguien no hay algo político, y él se dedica a estudiar, por ejemplo, a Mallarmé. Y entonces yo quiero preguntarles a ustedes por esa dimensión política. No considero que la poesía sea un arma política. Creo que hay que separar también la ciencia política del ejercicio de la política, que son dos cosas absolutamente, no sé si absolutamente, pero sí distintas. En esa medida, casi que la realidad de ese ejercicio político no me interesa sobremanera, porque sé que es una larga repetición de lo mismo, ¿cierto? La ciencia política, por otro lado, sí me interesa. En el caso particular, mi preocupación viene también de un asunto de casa, y es haber visto a un padre militando y con unos íconos soviéticos en la casa. Entonces eso también le dañó la cabeza a uno. O sea, ya me tocó ver a los escritores borrachos, ya me tocó ver a unos señores muy bravos insultándose entre ellos, ya me tocaba ver a un poeta de Medellín que le pegaba a todo el mundo cuando se tomaba unos tragos. Y me tocó unos íconos soviéticos, y me tocó una infancia, llamémosla, militante en ese sentido. Los papás de mis amigos viajaban a Estados Unidos y les traían muñecos de Disney. Mi papá me traía el osito Misha, me traía matrioscas de la Unión Soviética y unos escudos de Lenin. Yo iba con escudos de Lenin al colegio y me mandaban al departamento de psicología porque algo estaba muy mal en mí. Entonces, claro, fue crecer viendo un mundo que de pronto era posible. Y un poco yo siento que le pasó a mi padre lo que le pasó al personaje de la película Goodbye Lenin, y es que ese mundo socialista era perfecto en el estudio de mi papá, en su pequeña casa. Ahí era perfecto, ahí funcionaba todo muy bien. Había que decirle, el muro de Berlín se cayó. El muro de Berlín se cayó, y él todavía me dice que no se ha caído, que él estuvo unos meses antes y que eso no se había caído. Entonces fue crecer con eso, y crecer con esa ideal, y crecer con esa utopía, y crecer con una cosa que era muy verdadera y muy entrañable. Y cuando uno siente que se derrumba y habla con muchos de sus contemporáneos, siente que les pasó algo muy parecido, que algo que uno no sabe de la inocencia de uno se derrumbó cuando vio derrumbarse todo aquello. Hace poquito me pidieron escribir un texto sobre mi padre, me lo pidieron en el periódico Voz Proletaria, y yo evoqué el verso de Jorge Tellier, el poeta chileno,
Y uno de sus poemas más emblemáticos se llama Retrato de mi padre militante comunista, y traté de evocar un poco esa militancia de mi papá y cómo también esa infancia estuvo marcada de unos festivales de Voz Proletaria y de este periódico, y de ver caer también una cantidad de amigos que empezaron a asesinar en la década de los 80. Entonces, no es que uno tenga que hablar necesariamente de eso en la poesía, pero sí hay algo en el tono, sí hay algo en el acento, sí hay algo en eso que hay de trasfondo, en ese escenario que hay de trasfondo cuando uno ha crecido en ese ambiente, cuando uno vio morir a grandes amigos en la guerra sucia contra la Unión Patriótica, cuando uno vio que se derrumba moralmente un país, que uno lo ve crecer en el narcotráfico, que uno lo ve crecer en las bombas del terrorismo. No crece en medio de todo eso, pues algo tiene que quedar en el tono que uno va a terminar hablando. Y ya para terminar de desacralizar la poesía, pues algo estaba muy mal cuando Álvaro Uribe Vélez recitaba poemas mal recitados. Sí, y era fatal cuando empezaba a recitar a Neruda en ese acento paisa, era espantoso. ¿Cuándo pasó que tal vez ese Santiago o ese otro Federico, que también hay en los dos, los tocó en la espalda y les dijo, ¿por qué no escribir? ¿O por qué no ser poeta? Sabiendo que ambos han hablado de esa forma del oficio. ¿Fue un buen momento? ¿Fue un mal momento? ¿Fue algo paulatino o fue como una revelación? Me da curiosidad. Fue una aceptación de ese mundo lleno de dificultades que había visto en el ámbito de la casa, pero que había sido también un mundo fascinante. O sea, en medio de todos esos señores borrachos y en medio de todos esos señores aburridores y que se tomaban muy en serio a sí mismos, es que de verdad era muy aburridor eso, pero en medio de eso había un trasfondo fascinante y había un trasfondo de historias orales, de poemas recitados en voz alta, de libros, de esos libros que estaban allí, que empezaron a fascinarme por distintos motivos, por el título, el color del libro, no sé, Las nieves del Kilimanjaro, me llamó la atención ese título, o En noviembre llega el arzobispo, de Héctor Rojas Erazo, y eran títulos que a uno lo iban seduciendo. La tejedora de coronas, sí, no voy a decir que yo leí eso de niño, por supuesto que no, pero era convivir con eso y eso era sin duda fascinante. Recuerdo de los autores colombianos haber leído en una edición vieja los primeros cuentos de Óscar Collazos, ¿sí? Esos cuentos de Son de máquina y haberme fascinado en su momento por eso. Relatos de R.H. Moreno, o sea, autores que yo quiero que de alguna manera ocupen un lugar muy importante en la literatura colombiana porque hacen parte como de la familia. Entonces, fue una aceptación a ese mundo, fue una aceptación a esa decisión de mi papá de haberse dedicado a la literatura en medio de las dificultades. Yo sentía la necesidad de prolongar esas historias, de prolongar esos momentos fascinantes y luminosos, y creo que era a través de la literatura y en mi caso la poesía donde me sentía como mucho más cómodo y como mucho más honesto. Entonces siento que si hubo esa palmadita fue un reto muy interesante porque hacía parte como de ese ámbito familiar. Cuando yo descubro uno de los libros que me marcó profundamente, que es La náusea de Sartre, digo, este huevón está sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo en este momento. Es decir, entonces me metí mucho con el existencialismo que a mí... después me puse a leer a Nietzsche, es decir, todo lo que estaba relacionado con eso, que de cierto modo podía justificar filosóficamente una condición de la existencia que yo sentía casi como una especie de náusea mismo, ¿no es cierto? Esa sensación que pasa en la náusea cuando el tipo está cogiendo el vaso y siente que el vaso lo está cogiendo a él, esa sensación angustiante respecto de la realidad era algo, digamos... esclarecedor cuando yo leía a estos autores, ¿no es cierto? Entonces dije, yo me quiero dedicar a esto porque estos huevones están pensando lo que yo estoy pensando y yo lo puedo decir de otra manera, ¿entiendes? Con la poesía creo que no hay ningún tipo de reglas para eso. Ernesto Cardenal tiene un poema muy famoso que dice, me contaron que estabas con otro
y me fui a mi casa y escribí un artículo contra el gobierno por el cual estoy preso. O sea, no necesariamente tienes que estar en un ámbito de sentir algo para escribir precisamente sobre ese mismo tema. Hay poetas que toman apuntes, hay poetas que cargan libretas, hay poetas que escriben de un solo dictado. Por ejemplo, Neruda decía que él poco corregía los poemas y uno inclusive podía encontrar errores sintácticos y eso, y él los dejaba así, y él escribía de un solo dictado. Sé que en Colombia, por ejemplo, un poeta de una perfección formal, como el caso de Giovanni Quesep, uno de sus poemas más famosos, El canto del extranjero, cuenta la leyenda que fue un poema que se lo dictó Dante Alighieri desde más allá, porque es un poema perfecto y es en soneto adónico, como lo hizo en su momento don Jorge Manrique, como lo hizo el mismo Neruda, y que salía de un solo dictado, como hay poetas que son artesanos y que corrigen y que vuelven y tienen, como dicen, el bisturí y el borrador proporcional al número de minas y de lápices para borrar y cortar de igual manera. Creo que no hay ningún método en ese sentido. Hay quienes corrigen mucho, hay quienes botan borradores, hay quienes extravían incluso borradores. Yo tomo apuntes, yo como que tomo apuntes, cargo como una libreta, después creo que con cabeza más fría paso eso a limpio, pero no siento que haya un método en mi caso muy, muy particular. Alguien decía, se publica para no seguir corrigiendo, ¿no? Pero en ciertos casos, de algunos textos, porque me ha pasado que vienen como una especie de dictado, ¿no? Claro que hay que trabajarlos, claro que hay que estar ahí, ¿no? Hay que sentarse, por supuesto. O sea, la primera necesidad para escribir es, por supuesto, escribir, ¿no? Pero hay cosas que sí se te imponen. O a veces hay otras cosas que funcionan como un mecanismo que impulsa la posibilidad de la escritura. Por ejemplo, estás mirando una película y un personaje dice una frase y vos dices, ahí. Entonces vas y te sientas antes de que se te vaya, porque si se te va, ya se te fue. O una canción, ¿no? A veces estás oyendo una canción y dices, ah, y ya le encuentras el ritmo, y cuando vas a escribir sientes que el poema tiene el ritmo de esa canción, ¿no? A veces cuando me emociono muchísimo con un escritor y luego me siento a escribir, me doy cuenta que, por eso mi libro se llama Hábitat del Camaleón, ¿no? Me doy cuenta que empiezo como a apropiarme de eso, ¿no? Y digo, pero si esta huevada es una copia de lo que he estado leyendo, ¿no? Entonces, por eso es fundamental leer muchos autores a la vez, ¿no? Es lo que yo hago yo, ¿no? Por lo menos leo 3, 4 novelas, un libro de poemas, por ahí en ensayos. Me gusta leer crónica también, por ejemplo, y mirar películas, ¿no? Entonces, así no me dejo como contagiar de un solo autor y me la paso mejor también, ¿no? Es como estar con varias mujeres a la vez. Nunca he conocido a los inquilinos de mi vida. No he sabido cuándo salen, cuándo entran, en qué estación desconocida descansan sus miserias. Las mujeres han salido de este cuerpo a los portazos quejándose de mi tristeza. En algunas temporadas se han quejado de humedad, de mucho frío, de algún extraño moho en la alacena. Se marchan siempre sin pagar los inquilinos de mi vida y el patio queda nuevamente solo en este hotel de paso, donde siempre es de noche. De niño, algunas veces jugaba a ser cosaco, otras veces retozaba como consomol o cosmonauta. Así transcurrió la infancia, guerras del zar en un patio sin nieve, ni abedules, ni estepas, ni pueblos incendiados. A veces era Kasparov o el osito Misha, y recreaba historias de amor en el transiberiano. La voz del padre daba cuenta de matrioscas y samovares y del mausoleo de Lenin bajo una luz ultravioleta, de los monumentos a Pushkin y Máximo Gorki y de las noches blancas de Leningrado. Era el verano de 1985 y por onda corta hablaron de la perestroika, cambiaron los coros del Ejército Rojo por canciones de U2, relatos de pionero, por un incendio en Chernobyl, y no volvieron los cosacos, ni los consomoles, ni los cosmonautas a mi cuarto en aquella noche en que mi madre me despedía en voz baja para no despertar a toda la casa,
mientras apagaba para siempre la última luz de mi infancia. Mata a un hombre, hazlo sufrir, degüéllalo lentamente y mira desangrar su sufrimiento, tortúralo, arranca sus uñas con pinzas de metal, introduce objetos gruesos sobre su ano seco, arráncale la lengua, derrama la llama encendida de una vela sobre sus pezones, córtale los huevos, desgarra su oreja y habla con ella. Su nariz también puede servir para divertir a un niño. Observa cómo llora de dolor. ¿Te gusta? Siente su respiración que borbotea. Haz de él un pozo de la nostalgia. Bebe su llanto en un cáliz inquisidor. Escupe sobre su boca el cristal de tu desdicha. Anda, sé miserable, sé el verdugo de su hambre de muerte. Pero jamás, escúchame bien, jamás le des un trabajo sin sentido. El mar está lejos ocupado por barcos que ensucian el abismo. Una habitación en el centro es el aeropuerto de la nostalgia. Desde aquí se puede ver a una mujer que llora dentro de una ciudad amurallada. ¿Dónde el fragmento ha sido la envoltura? Allá se quedaron los que se reían con tu fracaso. Aquí no hay nadie que contemple la farsa de tu música. ¿Cuál música? Yo era infeliz también antes de venir a la olla del espanto. Yo era infeliz al chupar el pezón de mi madre, pero nunca fui triste, sino desubicado. Dije cosas que herían el placer de la ignorancia. Era la tormenta en la cabeza cristiana del penitente. Nunca dejé de ser lo que nace para perderse bajo el kiosco abierto del atardecer. Y si parecía triste, quiero pedir disculpas, porque en el fondo me reía de la soledad a carcajadas. Una mujer sin bragas me visita de vez en cuando, pero no tengo ganas de quererla, porque una noche me violó el hermoso corazón del asfalto. La plaza de la Constitución se ha llenado de enfermos, enfermos vestidos de la carroña de la pulcritud. Toda la noche se llena de la peste de la existencia jubilosa. Habitación corrosiva de este país, apártate de mí, aparta de mí tu corazón, Matamoros. Soy el soldado que se burla del movimiento de tus nalgas. Y a nadie pregunta si estoy vacío en la farola, ebrio y sucio, bajo una camisa que sonríe. Una vez llamaron a mi puerta para saber si estaba vivo. Estoy muerto, dije, y cerré con un golpe silencioso como un epitafio. Qué palabra tan risible la soledad. Escribe como si te atropellara un ferrocarril. Escribe con la urgencia de la carta que llegará tu padre muerto. Escribe agitado como la concubina hace el amor con el silencio. Escribe sobre lo sublime estrangulado por la lengua, todos tus complejos desbordados de vergüenza. Escribe con la sangre irisada de un Cristo. La muerte es una respuesta diplomática a la bulla de la vida. Escribe antes de partir al encuentro con la grieta que deja la tinta. Escribe antes y después del amor derramado por el piso, pero ríe descalzo a través de la cama atravesada por el orgasmo olvidado. Fragmenta la primavera. El sonido final debe ser horrible. No se puede vivir así, en calzoncillos, con el miembro flácido, vacío de deseo. Gracias.